hoy vamos a comentar la implementación de las prestaciones, ya sean laborales, ya sean prestaciones de seguro social. Entre otras cosas, vamos a ver diferentes temas alrededor de pensiones, de cómo se tiene que, en este caso, descontar una pensión alimenticia, cómo se otorgan las pensiones, cómo se calculan las pensiones, créditos Infonavit, qué se requiere para tener, tramitar un crédito Infonavit, respecto a prestaciones de mínimas de ley, el cálculo de las prestaciones, perdón, así como también vamos a ver diferentes temas que tienen que ver precisamente con las prestaciones, como comentaba compañera Saray, las prestaciones en materia laboral. Bien, vamos a empezar, bueno, haciendo un pequeño resumen. Sabemos de antemano, la reforma fiscal nos dio muchas situaciones, sabemos de antemano que lamentablemente la autoridad laboral ya se juntó con la autoridad fiscal para buscar simulación de prestaciones. ¿A qué nos referimos con simulación de prestaciones? De que muchas veces nosotros facturamos, o más bien nos facturan, ya sea un régimen de subcontratación, un sistema de outsourcing, nos da una factura, nos emite una factura como tal, y posteriormente esta empresa, a su vez, le llega alguna revisión, le llega alguna situación y dicen que están simulando actividades. Bueno, esta simulación de actividades, recordemos, compañero, está de la mano de prevención de lavado de dinero, también de la mano con la fiscalización inmediata de el CFDI. Y por supuesto, si estamos simulando actividades, pues también nos van a pagar lo que son las famosas prestaciones económicas o las prestaciones en especie que se otorgan, en este caso, en materia de seguro social. Bien, exactamente ayer se cumplió un año de que empezaron a firmarse esos convenios. El 20 de febrero del año 2017 se firmó el convenio de colaboración entre el IMSS y el SAT. En este convenio de colaboración, damas y caballeros, se dio una figura donde se fusionó la base de datos del IMSS con la base de datos del SAT como tal. O sea, es la misma la base de datos del RFC con la base de datos del propio Seguro Social. Recordemos que la base de datos del propio Seguro Social es la el SINDO, el Sistema Integral de Derechos y Obligaciones, SINDO. Bien, posteriormente, compañeros, dentro de esta misma introducción, tenemos que checar si vamos a otorgar prestaciones. Primero revisa tu contabilidad, debes tener en orden tu contabilidad. ¿A qué nos referimos que debes tener en orden tu contabilidad? ¿Qué forma parte de tu contabilidad? Según el reglamento de Códigos de Federación, forma parte de tu contabilidad, tú que me estás viendo, tú que me estás escuchando, forma parte de tu contabilidad según el artículo 33 del reglamento del Código de Federación, apartado A, fracción sexta, forma parte de tu contabilidad la documentación, el expediente integral en materia de recursos humanos, el expediente, todo lo que tenga que ver con recursos humanos, todo lo que tenga que ver con qué, actas de nacimiento, comprobantes de estudios, comprobantes de capacitación, constancias de capacitación, a qué comisiones pertenecen los trabajadores, reglamento de trabajo, si está firmado, si no está firmado, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la documentación relacionada con la contratación de personas físicas forma parte de tu contabilidad. Por lo tanto, damas y caballeros, si no lo tenemos, tarde o temprano, las tres autoridades, mejor dicho, ¿cuáles tres? Cinco autoridades te lo puede pedir, porque forma parte de tu contabilidad. ¿Quiénes son esas cinco autoridades? El SAT, el IMSS, el Infonavit, Finanzas, Secretaría de Finanzas de sus propios estados, en este caso es el Estado de Puebla, o Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Sobre todo esta última, a través de sus revisiones laborales, me van a pedir que esté cumpliendo con todo tipo de contabilidad y sobre todo, en mi contabilidad aparecen las prestaciones otorgadas. Entonces, compañeros, recordemos que en materia laboral tenemos esta obligación de tener en mi sistema de contabilidad mis prestaciones registradas. Entonces, tarde o temprano, damas y caballeros, si no lo tengo, me puede perjudicar o me puede aparecer una posible simulación de actividades. Bien, por otro lado, tenemos lo que son los avisos ante el Seguro Social.
avisos, altas, bajas, modificaciones, incapacidades, ausentismos. Perfecto. Sí, pero también tenemos los formatos de riesgo de trabajo. Recordamos que los formatos de riesgo de trabajo, señores, los ST7, los ST2, los ST9, los ST8, los ST4, los ST3, toda la formatería en materia de riesgo de trabajo, los famosos formatos ST. Entonces, damas y caballeros, tarde o temprano también me lo va a revisar la propia autoridad si no lo tengo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y por supuesto, el respaldo, si tengo trabajadores, es porque estoy pagando seguro social. Entonces, obviamente, yo requiero, como empresa, tener contablemente hablando mi respaldo de mis pagos de cuotas de seguro social. Este respaldo de cuotas de seguro social, ¿cómo se da? Tu reporte, perdón, tu reporte detallado del SUA, tu detalle del SUA, pues, como tal, tus hojas donde vienen todos tus trabajadores, perfecto, tu listado, tu resumen de liquidación del SUA, ya que generaste el archivo wnúmeros.sua, el que vas a pagar, lo subes al CIPARE, la línea de captura del CIPARE la generas y listo, ahí está. Obviamente, cuando lo subes al banco, o cuando pagas en el banco, te dan un comprobante. Ese comprobante también forma parte de tu contabilidad. Entonces, damas y caballeros, para poder otorgar o para poder generar las prestaciones laborales, es necesario tener estos documentos dentro de su contabilidad. Y recordar que la contabilidad es un sinfín de informaciones, un sinfín de documentos que debe tener siempre presente en cualquier empresa, no importa qué giro sea. No importa si tengo un solo trabajador, no importa si soy una empresa pyme, no importa si soy una estética, no importa si soy una tejería, no importa qué tipo de giro tenga, no importa el tamaño de la empresa, en todas las empresas es obligatorio que forme parte de su contabilidad, de acuerdo al artículo 33 del reglamento de Código de Federación, apartado A, fracción sexta. Así que, compañeros, ese detalle lo tengo que revisar siempre. Ok. Para poder entender las prestaciones, debemos de entender el origen de la seguridad social. El origen de la seguridad social en nuestro país, compañeros, se encuentra en la Constitución. Artículo 123 de la Constitución tiene su apartado A y su apartado B. El apartado A, damas y caballeros, el apartado A me regula lo que son las relaciones laborales de iniciativa privada, es decir, sector particular. Patrones, personas físicas, patrones, personas morales, no me importa el régimen fiscal que tenga ante el SAT, no me interesa. Yo estoy regulado por esta figura, que en este caso es el apartado A. Y el apartado B, que me regula, exactamente me regula, aquellas relaciones laborales de mis trabajadores al servicio del Estado. Nada más que hay un pequeño detalle aquí. El apartado B regula exclusivamente trabajadores de índole federal. No regula, porque no hay una regulación, lamentablemente aquí hay una mega laguna legal. Los trabajadores estatales no tienen regulación en la Constitución. No existe regulación en la Constitución de los trabajadores estatales, ni los municipales. Ellos tendrían que hacer convenios para entrar dentro del apartado A. Entonces, todas las prestaciones de trabajadores de Estado, de trabajadores de municipios, serían sujetos del apartado A. Y el apartado A, señores, es la Ley Federal de Trabajo. Aquí el apartado B tiene su propia ley. La Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado. El apartado A es la Ley Federal de Trabajo desde 1970. Sale. Aquí, nada más recordar, entonces, como son trabajadores federales, damas y caballeros, están sujetos a la famosa ISSSTE. Ok, si son sector militar, están sujetos del ISAFAM. Correcto, sale. Entonces, los trabajadores municipales, los trabajadores estatales, como no están sujetos, no están ni aquí ni allá, sus propios municipios, sus propios estados tienen que hacer convenios para poder ingresar como si fueran trabajadores de Ley Federal de Trabajo. Caso concreto, así están los trabajadores que están dentro del Seguro Social. Ellos tienen su propio régimen de jubilaciones y pensiones, se llama RJP, régimen de jubilaciones y pensiones. Ellos tienen su propio sistema. Actualmente, el régimen de jubilaciones y pensiones de Seguro Social tiene hasta 4 diferentes generaciones para otorgar pensiones. Es todo un rollo
los que están trabajando entre el Seguro Social, porque tienen que ver exactamente qué régimen están. Algunos incluso pagan hasta Afore, incluso algunos todavía no pagan Afores, pero sí por lo menos tienen pensiones un poquito más amplias. Incluso algunos de ellos, con los que están cotizando actualmente, son los que se van a pensionar. O sea, tiene una pensión, o hasta cierto punto, una pensión muy interesante en ese aspecto. ¿Sale? Ok, apartado A, estimados compañeros, el apartado A, el que vemos en pantalla. Dentro de este apartado A está la Ley de Seguro Social, en el apartado A del artículo 123, en la fracción 29, que vemos aquí, la fracción 29, dice: la Ley de Seguro Social será de utilidad pública. La Ley de Seguro Social y el régimen obligatorio de Seguro Social consta de 5 seguros. 5 seguros que consta el régimen obligatorio. El famosísimo ROS. Régimen obligatorio del Seguro Social. Cuando hablemos de ROS, cuando hablemos del régimen obligatorio del Seguro Social, damas y caballeros, estamos hablando de 5 ramas. Primera rama, riesgos de trabajo. Primera rama. Segunda rama, enfermedades y maternidad. Tercera rama, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Cuarto, invalidez y vida. Quinto, el seguro GPS. Guarderías y prestaciones sociales. ¿Por qué es importante conocer estas 5 ramas? ¿Por qué es el régimen obligatorio, damas y caballeros? Si tú tienes trabajadores o tú, si tienes un trabajador, un simple trabajador, en términos ley de trabajo, artículo 8, hay que recordar que el término trabajador lo encuentro yo, el concepto trabajador lo encuentro yo en el artículo 8 ley de trabajo. Trabajador es aquella persona que presta un servicio personal o presta un trabajo personal o un concepto de subordinación. Subordinación, correcto. ¿Qué es subordinación, damas y caballeros? Subordinación es donde un patrón da órdenes, el trabajador recibe las órdenes, el trabajador recibe órdenes, el patrón supervisa, supervisión, lo capacita y lo dirige. Y a su vez, por haber hecho todas estas figuras, tenemos derecho a recibir un salario más sus prestaciones. Correcto. Entonces, damas y caballeros, si tú eres un trabajador, si estás dentro de esta figura que estoy poniendo acá, la figura de una subordinación común y corriente, tienes derecho a esto. Y no solo eso, sino tu patrón tiene que pagar los 5 ramas de seguro social, más te tiene que retener la retención del ICR, y por su cuenta, el patrón tiene que pagar el impuesto sobre nóminas local, de acuerdo al estado donde estés. Independientemente de la legislación federal, la legislación local, perdón, algunos estados me refiere que si, por ejemplo, mi cuenta bancaria, o sea, la cuenta bancaria donde hago depósito a las cuentas, o sea, donde hago la dispersión de las cuentas, si la dispersión de las nóminas las hago, por ejemplo, en Puebla, algunas legislaciones dicen que el impuesto sobre nóminas se tiene que pagar en Puebla. ¡Ah, caray! Si mis trabajadores están en Veracruz,
Pues así dice la ley. Entonces, señores, eso apenas la semana pasada salió una tesis aislada, interesante, está en el Semanario Judicial de la Federación, esta tesis aislada me menciona que, por ejemplo, los impuestos sobre nóminas es independiente de dónde se va a pagar. Si el trabajador presta sus servicios en el Estado, es donde debe de pagarse el impuesto sobre nóminas. ¿Ok? Entonces, en teoría, si estamos pagando en Veracruz, más bien si está el trabajador en Veracruz tienes que pagar el impuesto sobre nóminas, ¿correcto? No en Puebla, a pesar de que en Puebla esté situada la cuenta bancaria. Por otro lado, para impuestos sobre nóminas, hay que recordar que muchas veces, si no está el trabajador ahí, el cliente o la persona que esté pagando la dispersión de nóminas tiene que hacer la retención del impuesto sobre nóminas. Caso concreto, las empresas, las pagadoras que se le llaman así, los outsourcing. Si el outsourcing tiene trabajadores a su cargo con domicilio del trabajador en Veracruz, el cliente del outsourcing tendría que retener, al momento de pagar, el impuesto sobre nóminas. Esto, compañeros, está regulado en distintos códigos financieros, en distintas leyes de los diversos estados. Habrá que estudiar cada uno de los estados, jóvenes, para ver en cuál me aplica y en cuál no me aplica. Sale. Por otro lado, damas y caballeros, dentro de la fracción 29, encontramos, vuelvo a repetir, lo que es el concepto seguro social. Pero en la fracción 12, del artículo 123, apartado A, encuentro yo el concepto de Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, el famoso Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, que la propia ley del Infonavit le llama instituto. Instituto del Fondo Nacional de Vivienda de los Trabajadores del Infonavit. Entonces, el concepto del Infonavit lo encontramos nosotros en la fracción 12 del artículo 123, apartado A. ¿Por qué es importante conocer estos fundamentos constitucionales, compañeros? ¿Por qué? Porque no me pueden chamaquear cada dos años en octubre. Es decir, existen rumores de que se va a privatizar el Seguro Social, de que supuestamente ya nos van a cobrar todo. Señores, para que nos cobren todo, para que se privatice el Seguro Social, primero tienen que modificar la Constitución. Y eso no es tan fácil, según el artículo 135 constitucional. Para que se pueda modificar todo esto, damas y caballeros, requiere pasar por todo un proceso legislativo, que incluye los estados. Así que no nos vengan con cosas. Ok. Por otro lado, después de las fracciones, encontramos la ley de Seguro Social, la ley Infonavit y posteriormente los reglamentos que cada una de las leyes tiene. En el caso del Seguro Social está el reglamento de afiliación, el reglamento de construcción, el reglamento de prestaciones médicas, el reglamento interior del Seguro Social, el reglamento del recurso de inconformidad, otros dos reglamentos más. Ok, en el caso de Infonavit, los reglamentos más sobresalientes, el de pago y entero de descuentos, el de imposición de multas, el de recurso de inconformidad, son los reglamentos más sobresalientes. Ok, ¿por qué esta explicación, señoras? Porque justamente después de los reglamentos están las normas internas. Las normas internas, por ejemplo, señores, ¿dónde encuentro yo el fundamento legal para la retención o para el factor de descuento que aplico cada nómina? El fundamento legal, damas y caballeros, para poder hacer una retención de una nómina, un factor de descuento, lo encuentro en las reglas de operación del Infonavit. Las reglas de operación, damas y caballeros, normalmente se publican cada dos años porque se tienen que ir actualizando. Ok, entonces, por ejemplo, ahorita, las más recientes son del año 2016. Si no recuerdo, por ahí del 15, 14 de abril de 2006, son las reglas de otorgamiento de créditos las más recientes. Pero tenemos un pequeño detalle ahí. En las reglas de otorgamiento de créditos Infonavit 2006 sigue mencionando salarios mínimos. Hay que recordar, el 27 de enero de 2016 entró en vigor, perdón, se publicó, el 28 se entró en vigor, la famosa reforma de la unidad de medida de actualización, la famosa UMA. Bueno, pues este reglamento, estas reglas de otorgamiento sigue mencionando salario mínimo, o sea, les valió, pero bueno. Entonces, nada más como dato, en el momento, vamos a estudiar más un ratito esta figura. Así que, damas y caballeros,
Por eso es importante conocer los fundamentos legales. Hasta que alguna duda, comentario que tengan, por favor, háganmelo saber. Esto ya lo platicamos. Una relación laboral, damas y caballeros, como comentamos, la subordinación es el elemento que la distingue. ¿Ok? Dice la Ley de Trabajo, artículo 2, si tienes subordinación, tienes que dar seguro social. Se entiende como trabajo digno o decente aquellos que otorgan seguridad social. Entre otras cosas, no discriminan, se respeta plenamente la dignidad humana y se tiene acceso a la seguridad social. Entonces, es un artículo de la Ley de Trabajo, artículo 2, que menciona las condiciones de un trabajo digno o decente. Correcto. Señores, empezamos. Prestaciones mínimas de ley. Vacaciones. Según la Ley de Trabajo, ¿qué son las vacaciones? ¿Qué son las vacaciones, compañeros? Vacaciones. Un descanso anual. Según la Ley Federal de Trabajo, primer año me deben tocar 6 días, segundo año 8, tercer año 10, cuarto 12, del quinto al 9 es 14, del 10, 12, 16. Bueno, ok. Vacaciones. Primero tienes que descansar. ¿Qué significa esto? Que tu recibo de nómina, el que tú estás timbrando, hay que recordar que tienes percepciones, deducciones, salario. Si es quincenal, aquí te va a aparecer el número, déjame hacerlo un poquito más grande, mejor, para que lo podamos ver todos. Se supone que tienes, se le llama unidades de tiempo, son 15. Ok, supongamos que este es mi recibo de nómina. Ok, ganas 100 pesos, entonces tus 15 días son 1500. 1500, ok, perfecto. Ok, sale. Cuando yo otorgo vacaciones, debe aparecer aquí los días que estoy otorgando. En este caso, 6, el primer año. Entonces aquí serían 600. Ok, ¿es correcto esto, compañeros? Pago, bueno, por cierto, pues sí, cierto. Más mi prima vacacional, por supuesto. Mi prima vacacional normalmente son el 25%. 25% de este. Entonces son 3, son 1.5. 1.5 serían. Voy a checar mi calculadora. $150. Ok. Sale. Va. Vuelvo a repetir. ¿Es correcto esto? Salario, ahí está, tus 15 días. Tus vacaciones, ahí están. Tu prima vacacional, ahí está, perfecto. ¿Sería correcto? La respuesta es no.
¿por qué? Yo no puedo pagarte 15 días. Tendré que pagarte 9. Ah, caray, ¿por qué 9 si es quincenal el salario? Sí, claro, por supuesto que es quincenal. ¿Por qué? Porque 9 más 6, ¿cuánto es 15? Esta es tu quincena. Tengo que sustituir las unidades de tiempo por unidades de tiempo de vacaciones. Ya la primera vacación es otro show, pero sí es importante. Al momento que yo quiera llevar a cabo alguna nómina, es importante cuando estemos pagando las prestaciones, en este caso de vacaciones, independientemente de mi cuadro que viene en la LFA Trabajo, señores, es importante mencionar que esta situación que tengo aquí, la tengo que sustituir. Entonces, en lugar de pagarte los 15 días, tengo que pagarte los días de vacaciones que estás descansando. Correcto. ¿Qué sucede si aún así te sigo pagando tus días de salario? ¿Qué va a suceder? Que tú estás pagando esto, ya no son vacaciones, es un sobresueldo. Esto es un sobresueldo. ¿Esto qué significa que es un sobresueldo? Gracias. ¿Qué es un sobresueldo? Que es aparte de mi salario, los 6 días. Y esto, según la LFA Trabajo, artículo 1002, LFA Trabajo, es castigado con 250 UMAS por trabajador que pagaste mal las vacaciones. O sea que si yo te pago vacaciones, hay un castigo, sí. El castigo son 250 UMAS, artículo 1002, ley de trabajo. Entonces yo no podía pagar vacaciones. ¿Y entonces por qué pagamos vacaciones? Ah, porque mucha gente que a veces desconoce, o muchas veces la gente... Aquí está, por lo menos está tranquilo, pero por lo menos imagínense una persona que tenga, no sé, 24 años, no, 30 años, como 20 días. Oye, la gente no le interesa descansar 20 días, la gente quiere que le pague vacaciones, entonces no pagues vacaciones aquí. ¿Me vas a pagar mis 15 días? Sí, por supuesto. ¿No me vas a pagar prima vacacional? Bueno, la prima vacacional, por supuesto, sí. La prima vacacional sí te la voy a pagar, pero por los días que te corresponden. En este caso, 20 por 25. Te lo pago. Y no puedo poner el concepto de vacaciones. Compensación, bono, etcétera. Y aquí te voy a acumular la cantidad de vacaciones que quieras que te pague. Pero, señores, en el recibo de nómina no puede aparecer vacaciones pagadas. Vacaciones pagadas es aquello que está en ese caso. Cuando yo haga en la nómina unas vacaciones, significa que estoy, no te estoy pagando tus 15 días, te estoy pagando. Tú estás gozando de días de descanso. Al gozar de días de descanso, es más, ni siquiera tendré que haber el concepto de salarios. Son puras vacaciones. Y en el caso que tuvieses 20 días de vacaciones, aquí aparecerían, son 15, vacaciones, 15, perfecto. Y en tu siguiente recibo de nómina, este lo llenaste con esto más tu prima vacacional, 25% de este, sale. No tengo sueldos y salarios, no, porque está descansando, ¿sale? Como está descansando, únicamente pongo vacaciones. El siguiente recibo, aquí ya voy a poner sueldo, pero nada más 10, porque tengo de vacaciones 5. Entonces, la quincena pasada te pagué 10, o más bien gozaste 10 de vacaciones, y en esta ocasión tienes 10 de sueldo y 5 de vacaciones, y sigo pagando, si es que no me alcanzó en otra, las... prevacacional, ¿sale? Entonces, para implementar las vacaciones, damas y caballeros, es mega importante
tomar en cuenta la unidad de tiempo. La unidad de tiempo, que es los días de salario que tú tienes. Hay que recordar que la unidad de tiempo son tus salarios o son tus ausentismos como tal. Entonces, la unidad de tiempo es la que tú vas a tomar en cuenta. Y otra cosa, la unidad de tiempo es la que vas a tomar en cuenta para el salario base de cotización de forma bimestral. ¿Por qué? Porque la unidad de tiempo son los días que tú cotizaste, los días que tú trabajaste. Oye, pero en el caso de vacaciones, te voy a tomar en cuenta los días de vacaciones. Entonces, si tuviste, por ejemplo, vacaciones, tuviste los 15 días, estos 15 días son tu unidad de tiempo. ¿Sale? Entonces, como nos podemos dar cuenta, damas y caballeros, es importante mencionar que las vacaciones, cuando se pague vacaciones en este rubro de vacaciones, tengo que sustituir las unidades de tiempo que yo tengo en mi nómina. Entonces, siempre que yo quiera pagar una nómina, tendré que pagar ya sean 7 días o mis 15 días, en caso de ser una quincena. Solo cuando tengo ausentismo, no te pago los 15 días. En un recibo de nómina tradicional, aquí aparecen salarios y aparecerían ausentismos. Bueno, en el lado derecho aparecen ausentismos, que son descuentos. O bien, lo mejor que podría hacer es salarios, tuviste dos faltas, te pago 13 días. Listo. Y el trabajador me firma recibido y listo, no hay ningún problema. Por otro lado, compañeros, hasta aquí alguna duda que tengan. El micro nada más, porfa. Ajá. Son 7 días los que les pago cada 8 días. Ok. Pero, y se va de vacaciones 6 días. Ok. Entonces son 6 días de vacaciones y el séptimo día es común. Ok. Primero, en el caso de ser una nómina semanal, yo tengo 7 unidades de tiempo. ¿Sale? Listo. Pago los 7 días de la semana que me corresponde. Entonces, me dice usted que se va. ¿Cuántos días? 6 días. Vacaciones, 6 días. De salarios tendría 1. Así es. Séptimo. Repito, el detalle es que estas unidades de tiempo, y ya le agarró la onda, las unidades de tiempo son las que tengo que tener bien pendientes. No el concepto. Usted me tiene que pagar sumado en una semana 7 días. Lo único que tiene que hacer es sustituir los valores. Pero cuando se va ahí, bueno, ahí es las vacaciones, los 6 días, el 25% sobre este. Ah, sí, por supuesto. Pie vacacional, 25% sobre este. Sí. Y para el segundo baño que se va a ir. El micro, por favor, nada más. Que se va a ir 8 días, entonces le tengo que pagar. ¿8 días? Ajá. Ah, no se preocupe. La primera semana no tiene salarios. Vacaciones, 7 días. ¿Sí me explico? ¿7 días? Claro. Claro. Sí, claro. Porque en este caso, segundo año. Ok, vamos por pasos. Primer año, aquí lo voy a poner. Primer año. Salario, 6 días. Perdón, salario, perdón, un día, vacaciones, 6 días, que son las que me corresponden al primer año. Sí. Correcto. Primer año, bueno, independientemente del tema de periodo vacacional. Segundo año, tengo una primera semana. La primera semana, compañeros, no tengo unidades de tiempo para salarios, tengo 0. En un sistema de nóminas no aparecen 0 los salarios. Entonces, queda como vacaciones 7 días. Y quedo pendiente 1 para la siguiente semana. ¿Sale?
Ok, vacaciones más su prima vacacional que corresponde a estos 7 días. Esta es la semana 1. Semana 1. Semana 2. Sueldos. 6 días. Vacaciones. 1 día. Y tu prima vacacional correspondiente de este día. Y aquí tengo ya los 8 días que corresponden. ¿Sí me explico? O sea, no se preocupe usted porque en una semana solamente puedo acumular hasta 7 unidades de tiempo. En una semana. Entonces, como nada más puedo acumular en una semana 7 unidades de tiempo, lo que me falta, lo que me sobre, lo tengo que acumular en la siguiente. Imagínese el caso para 4 años. Entonces, le pago 6 días en una semana y 2 días en la otra. ¿Sí? Porque el domingo no se lo cuantifico. No sé, ahí, ahorita me. Las vacaciones son por días naturales, no son por días laborales. Entonces, los festivos no se los cuento. No. El domingo tampoco, bueno. Nada más los hábiles. Pero, eso es el error que yo estoy cometiendo, ¿eh? Lo que pasa es que las vacaciones se toman en cuenta los días naturales. Caiga, por ejemplo, el 1 de enero, con apenas sean tus vacaciones. Aquí está el artículo 76, contadora, mira. Ajá, artículo 76 de la IFA Trabajo. Disfrutar de un periodo anual de vacaciones pagadas que en ningún caso podrá ser inferior a días laborables. Ah, interesante. Que aumentará 2 días laborables, shalá, shalá, shalá. Aumentará 2 días, 5 continuos, ok. Ok, ese es 76. Son 10 laborables. Laborables. Ajá. Entonces no entra en el domingo. Pero, ¿yo cómo regulo los días laborales? Aquí ya entro yo en una figura interesante. La ley es muy clara. Días laborables. Si me dicen a mí, son los días que aparcan de lunes a sábado, si fuera. O viernes, sí. O viernes, ok. Sí, o viernes, o martes, o lunes, etcétera. Yo no puedo dudar. Yo necesito que estos días laborales los señale primero en el contrato laboral. ¿Sale? Segundo, en mi reglamento interior. ¿Sale? Justamente este reglamento interior debo explicar cuándo serán gozables y qué días son los que aplican para eso. ¿Sale? Entonces, si usted se quiere amarrar el dedo contadora, hágame su reglamento interior, por favor. Necesito yo, no yo, sino también sus trabajadores, necesitamos que nos explique cuáles son los días laborables. Los días laborables yo voy a entender que son los que están ya entendibles. Primero, en mi contrato laboral y segundo, en el reglamento interior de trabajo. ¿Sale? Entonces, compañeros, es importante mencionar que estos días que me menciona el mismo, que es el 76, que aquí está, este cuadrito es el 76, lo tengo que poner bien claro. ¿Por qué? Como bien comentamos, hay empresas que trabajan los sábados. Hay empresas que nada más trabajan de lunes a viernes. Pues ese lunes a viernes, ponlo en un reglamento interior. Si no está, lo tengo que hacer, estimados compañeros. ¿Por qué? Porque tarde o temprano, el mismo trabajador o los trabajadores me lo van a demandar. No me refiero a demandas ante la Junta de Conciliación, sino, oye, pues ¿por qué no me das el día? ¿Por qué? Pues no venimos aquí los domingos, no venimos aquí los sábados, no venimos aquí, no sé, se me ocurre los martes, se me ocurre. Entonces, esa parte, también dentro de la implementación de prestaciones, necesito que las prestaciones estén en el reglamento interior de trabajo, jóvenes. ¿Sale? Entonces,
Aprovechando, fíjense en el artículo 81, ley de trabajo, ya que estamos hablando de vacaciones. Artículo 81, ley de trabajo, después del punto, me refiere a una obligación que casi nadie cumple. Dice el 81. Los patrones entregarán anualmente a sus trabajadores una constancia que contenga su antigüedad y de acuerdo con ella el periodo de vacaciones que les corresponde a la fecha que deberán disfrutarlo. ¿Esta constancia en qué consiste? Un documento por escrito donde me dices datos de trabajador, cuántos días, vamos a ponerle así, de vacaciones me corresponde y qué fechas me corresponde gozar esas vacaciones. Porque hay que recordar, señores, damas y caballeros, aquí está el primer enunciado del 81. Las vacaciones deberán concederse a los trabajadores dentro de los 6 meses siguientes al cumplimiento del año de servicios. O sea que, primero, aquí me pusiste mi antigüedad. Esta antigüedad máximo 6 meses tengo para gozar del descanso de las vacaciones. ¿Sale? Ojo con esto, no estoy diciendo que no vamos a pagar vacaciones, no, estoy diciendo que los trabajadores solo pueden gozar del descanso de los 6 días, de los 8, de los 10 sucesivamente, solo pueden gozar de su descanso máximo 6 meses después de que cumple la antigüedad. Del descanso pueden gozarlo. ¿Qué pasa si ya son más de 6 meses? El trabajador ya no puede gozar de descanso y se forma un pasivo laboral que tendría que tenerlo en cuenta normas de información financiera, donde tendría que estudiar cómo se hace la declaración de pasivo laboral. ¿Sale? Entonces, compañeros, lo que estoy diciendo aquí es, primero, las vacaciones, de acuerdo al artículo 76, tiene un calendario, tiene un dote de vacaciones, ¿correcto? Estas vacaciones se tienen que pagar, o bien, no se tienen que pagar. El 79 es muy claro, no se puede compensar vacaciones. Si lo llegas a hacer, castigo 1002, son 251 por cada trabajador, ¿correcto? ¿Sale? Junto con las vacaciones tengo que pagar el 25%, cuando menos el 25% de prima vacacional. Correcto. La prima vacacional, en teoría, se tiene que pagar junto cuando cumple la antigüedad. Esa es la mejor implementación que puedo tener. Es, si cumples la antigüedad, por ejemplo, en esta semana, ahí te pago la prima de antigüedad, la prima vacacional. Ahí te lo pago. ¿Por qué? Porque justamente ahí es donde me doy cuenta que tienes ya derecho a las vacaciones. Se supone que a partir de que me pagas la prima vacacional tengo 6 meses para gozarlas. Entonces, si no las gozas, se acumulan para tu pasivo laboral, trabajador. Por eso, año con año, tengo que emitir esta constancia. La constancia de vacaciones del artículo 81, ley de trabajo. ¿Por qué? Porque con esa le das a entender al trabajador la famosa programación de vacaciones. Esta programación de vacaciones, debe estar contenida también en el reglamento interior del trabajo. ¿Sale? Porque debe existir un orden para gozar de esas vacaciones. Y si son por departamentos, mis empresas, debe quedarse una guardia. Por ejemplo, ahorita para Semana Santa, o lo que se conoce como Semana Santa, los que no son creyentes. La Semana Mayor, pues, muchas empresas cierran, ¿ok? Esa Semana Santa, compañeros, recordemos que no está regulada en la ley. Son días que muchas empresas dicen, como aquí no está regulado, con la pena te voy a descontar días de vacaciones que tú tengas. Oye, pero no quiero, pues con la pena, aquí nadie trabaja, entonces fírmame que vas a recibir vacaciones.
Oye, pero si todavía no cumple el año, te das descuento tu primer año. Pum. Lo mismo pasa en diciembre, la última semana de diciembre normalmente, que te descuentan vacaciones y tú no quieres. Pues con la pena. ¿Sale? Entonces, las vacaciones de Semana Santa, señores, es una costumbre. Al ser una costumbre, no está regulada en la FEA Trabajo. No existe para la FEA Trabajo la Semana Santa, en pocas palabras. ¿Sale? Entonces, las empresas, ¿qué hacen? En teoría, tendrían que ponerlo en este reglamento interior. Que el día de Semana Santa o Semana Mayor, la empresa va a cerrar y le va a costar días de descanso de sus semanas, de sus vacaciones anuales a sus trabajadores. Esto lo tengo que poner en reglamento interior. ¿Sale? Si lo voy a implementar, lo tengo que hacer en el reglamento interior. ¿Sale? ¿Dudas, comentarios que tengan aquí, jóvenes? Por favor. Un trabajador sí gozó de sus vacaciones, se le dio su constancia, pero no se timbraron. No se timbraron. Uh-huh. O sea, ¿se pagó? Sí, sí se pagó, sí se fue, pero no están timbrados. Pues esa parte no entraría como no deducible. Esa parte. Y en otro, se fue de vacaciones y se timbraron como si fueran una semana normal. Ajá. No menciona vacaciones. Ok. ¿Hay algún problema respecto? O el problema, bueno, aquí hay un dato interesante. Y una vez lo explico. En estos momentos, en nuestro mundo de las nóminas, debemos entender lo fiscal, lo contable y lo laboral. Primero, aprovechando que estoy aquí en la ley, ahí está. Dice la ley de trabajo. Buenas tardes. Dice la ley de trabajo. Buenas tardes. Ley de trabajo. Fíjense qué dice este artículo. El patrón tiene la obligación de conservar y exhibir en el juicio los documentos que a continuación se precisan. O sea, en caso de alguna demanda, en caso de alguna bronca laboral, contratos individuales de trabajo, listas de raya, recibos de nómina, control de asistencia, comprobantes de pago de PTU, de vacaciones, aguinaldo, primas, todas las primas, hasta las hijas de mis tías, vacaciones, aportaciones, seguro social, y las demás que marquen las demás leyes. Ok, 804 LFA Trabajo, vamos a ponerlo aquí. Me habla la obligación de, ¿qué? Exhibir, eso es lo que me interesa. La conservación, eso puede ser papel digital. Exhibir documentos. Sale. Esa es mi obligación laboral. O sea, no es tanto la de emitir recibos, sino tienes que comprobar que pagaste. ¿Se queda clara esta idea? Debes de comprobarme que pagaste las primas, las vacaciones o la PTU. Laboralmente hablando, me tienes que comprobar que me pagaste, correcto. Sale. Me voy al tema fiscal. Contratos individuales de trabajo. Sale. ¿Sas? Lo primero que le piden es el contrato laboral. Ok. Artículo 99, fracción tercera, ley del impuesto sobre la renta. ICR, ley 99, fracción tercera, expedir y entregar
¿Qué? CFDI. Señores, ¿qué se llama CFDI? Aquí está. Comprobantes fiscales. Que reciban que aquellas personas desde el capítulo. Este capítulo es sus salarios. Correcto. Incluye los asimilados, por supuesto. Sale. Y qué interesante lo que dice aquí. Los cuales podrán ser utilizados como constancia o recibo de pago en términos del artículo 804 de la Ley de Trabajo. ¿Sale? Debo expedir y entregar. Expedir, timbrar en español. Entregar la representación impresa y el XML. Hay que recordar que el comprobante fiscal es un XML, no es una representación impresa. ¿Sale? Recordemos. La palabra CFDI se compone de dos cosas, el XML y el PDF, que el PDF es una representación impresa de este. Entonces, realmente yo tengo que tener el XML. Si yo que soy contador apenas le agarro la onda al XML, mucho menos un trabajador que tiene pocos conocimientos. Sale. Entonces, la representación impresa me podrá servir como documento. Pero si nos damos cuenta, así como está aquí, estamos de este lado y estamos de este lado. ¿Cómo los puedo unir? ¿Cómo puedo unir, cómo podría funcionar lo fiscal que tengo aquí con lo laboral que tengo acá? Que eso es parte de mi implementación de prestaciones, damas y caballeros. Si vas a pagar prestaciones, tienes que timbrarlo, tienes que, ¿qué? Expedirlo. Fiscalmente hablando se le llama expedir, no se llama timbrar. Expedirlo, sale. Entregarlo, ok. Siguiendo con el tema fiscal. Resolución miscelánea fiscal, que son las reglas de lo fiscal para este año, hay una regla bonita, preciosa. La regla 2752. Dice aquí, para efecto artículo 29, chalala, chalala, los contribuyentes entregarán o enviarán, ojo, aquí me dice expedir y entregar. Acá me dice entregarán o enviarán en un archivo en formato XML las remuneraciones cubiertas. O sea, la resolución ya me permite enviárselo. ¿Sale? Es importante tomar en cuenta esto porque estamos acostumbrados. Ah, sí, tú dáselo. No, espérate. ¿De dónde viene el fundamento legal? Regla 2752, resolución miscelánea fiscal. Esta regla está desde 2014. Nada, se ha cambiado un número, nada más. Ok. Dice aquí, los contribuyentes que encuentren imposibilitados de cumplir con el anterior, podrán entregar una representación de empresa CFDI. Shala, shala, shala. Ok. Luego, los contribuyentes, o sea, los patrones, que pongan a disposición de sus trabajadores en una página electrónica o dirección electrónica que les permita obtener representación de empresa CFDI, tendrá por cumplida la entrega de los mismos. Ándale. Resolución miscelánea fiscal 2752. Puedo dejar a disposición o enviarte tus CFDI, tus expediciones que tengo aquí en materia fiscal. Repito, ahorita no estamos con lo laboral, ¿eh? En materia fiscal aquí lo tengo. Sale. Los empleadores que no puedan realizar lo señalado en el párrafo anterior podrán entregar a los trabajadores la representación en impresa del CFDI de forma. ¿Qué pasó, compañero? Semestral.
O sea que yo te puedo entregar cada 6 meses todo tu CFDI. ¿Sale? Yo le dijo a la compañera, ¿entregar? ¿O qué dijo usted, compañera? Enviar por correo, ¿no? Enviar por correo será a su correo electrónico. Pero no me da tanta certeza que si yo se lo entrego con un documento por escrito. ¿Sabes qué? Aquí está tu CFDI, aquí tómalos. Cada 6 meses lo puedo hacer. Perfecto. Pero repito, esto es laboral y esto es fiscal. Mande, compañera. ¿Y si al emitirlos yo se los envío a sus correos? ¿Cómo sabe usted que lo está leyendo? No hay certeza ahí. Después del micrófono, por favor, la compañera. Bienvenida, compañera, y dele. Échale. Ok, sí. Pero si yo se los entrego a ellos su CFDI, ellos me tienen que firmar una copia de ese CFDI, ¿no? Por cualquier situación yo tenga respaldo tanto laboral como fiscal de que ellos han recibido, han percibido, bueno, tienen conocimiento ya de su CFDI. ¿Es correcto? Eso que usted me está diciendo, ¿qué es? Otra vez, que usted me firme de recibido, ¿qué es eso? Ellos están dando por enterados. ¿O no? Y es... Otra palabra. Normalmente las abuelitas, ¿qué hacen a sus nietos? Los consienten. En materia civil hay dos tipos de consentimiento: el consentimiento expreso y el consentimiento tácito. Está regulado por Código Civil Federal. Ok, consentimiento expreso, lo que está haciendo la compañía en este momento, está escribiendo, está firmando de recibido, no sé qué, lo que usted dice de firmado, ¿qué me dijo? ¿De enterado? Firmado de enterado. Ese es el consentimiento expreso. ¿Sale? ¿Cuál es el consentimiento tácito? Conta, le acabo de mandar un correo. Ahí lo revisa. Si usted no me dice nada, me doy por enterado, dice usted también. ¿Sale? Entonces, el envío por correo es un consentimiento tácito que no me da tanta seguridad. Sin embargo, si me firman de recibido, es un consentimiento expreso. El consentimiento expreso es perfecto. ¿Por qué? Porque la otra parte sabe lo que está recibiendo. Y si no lo sabe, pues ¿por qué no lo poniste? ¿Sale? ¿Sí queda claro esta parte? ¿Consentimiento tácito, consentimiento expreso? Y muchos de ellos no tienen correo. Entonces, como no tienen... perdón. Como no tienen correo, sería un consentimiento tácito. Pero ante la autoridad, el consentimiento tácito es un error del patrón. Porque en materia laboral, me regreso al 804, debo de conceder y exhibir en un juicio los comprobantes. Que yo te pagué, ojo con esto. Yo debo de demostrarte que te pagué. ¿Estos dos demuestran que te pagué? ¿El CFDI demuestra que te pagué? ¿El comprobante que tenga acá demuestra que te pagué? ¿Qué me hace falta? El comprobante bancario. ¿Comprobante bancario? ¡Claro! Oye, Gabriel, pero nosotros no pagamos por banco, pagamos en efectivo. Ah, pagas en efectivo. ¿Eso es posible en materia fiscal? ¿Se puede pagar la nómina en efectivo? ¿Se puede pagar la nómina en efectivo? Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, artículo 43. Lo tenemos aquí. Déjenmelo bajo. Ahí está para que lo veamos todo arriba. En español, los sueldos y salarios
que tú pagues en general, ahí está, en español, lo estoy traduciendo, pagados en efectivo, podrán ser deducibles siempre que además de cumplir con todos los requisitos, o sea, toda la materia laboral, la relación laboral, dice aquí, se cumpla, que es lo que más me interesa, se cumpla con la obligación inherente a comprobante fiscal. O sea que, si tú me pagas en efectivo, tu recibo es el CFDI. ¿Sale? Oye, pero entonces, ¿cómo compruebas que me pagas en efectivo? El CFDI. El CFDI. Entonces tendría que firmar, como dice la compañera, tendría que firmar la representación impresa del CFDI cuando lo pague en efectivo, para consentir que efectivamente me pagaste eso. Conta, a mí me están firmando la representación impresa, el PDF. Eso es lo que yo tengo como. Sí. Semana a semana se me firman y ya lo voy guardando. Pero para que yo les envíe o les entregue cada medio año, hago a un lado el PDF, eso se lo guardo para y yo les tengo que entregar el XML. Sí. Porque si tiene que, en ese caso está cumpliendo con las dos, está bien. Ajá. Está bien. Si usted me paga en efectivo, es el CFDI que necesito que me firme. ¿Por qué? Porque es el que está dando consentimiento expreso de que está recibido el dinero. Ajá. Entonces, sin ningún problema. Mire, si usted cada 6 meses tengo que entregar el XML, si efectivamente tiene que entregar, ¿cómo lo va a entregar? Ya sea por correo o con una memoria USB, que ellos traigan su memoria USB, como usted quiera. Lo único que tiene que dejar evidencia es que sí está entregando cada 6 meses. Ajá. Eso es XML. Pero entonces ahí se los tengo que relacionar por mes. Claro. Que me firmen, no se los entrego físicamente el XML, que yo los tenga que imprimir y aquí está su paquete, llévenselo. Y ya, fírmenme que recibió. Pues me firmen a recibir nada más. Ajá. Usted como quiera entregarse, si quiere entregarse todos en bola, adelante, no pasa nada. El chiste es que ellos lo reciban. ¿Sale? Después de todo, si está timbrado, recordemos que con la versión, el complemento de nómina 1.2, desde abril para acá, si no está bien el RFC, no se puede timbrar. Entonces, es segurísimo que le va a caer al RFC del trabajador. Entonces, nada más cumple con, así que con la protocolización del acto, nada más. ¿Sale? ¿Sale? Pero entonces, el pago en efectivo, damas y caballeros, de administraciones laborales, con que yo tenga el CFDI, con esto de otro lado, ¿sale? Pero si lo pago con dispersión de nómina, ¿qué pasa en materia laboral con la dispersión de nómina?